Pese a la contingencia y, a pesar del llamado de las autoridades a quedarse en casa, durante el sábado, las plazas públicas y negocios del centro de Morelia registraron una afluencia importante de ciudadanos. Del mismo modo, plazas comerciales como Espacio Las Américas registran una afluencia considerable durante el sábado, eso aunque las autoridades han exhortado a evitar salir si no se tienen actividades esenciales. En un recorrido realizado por Meganoticias constatamos que durante la tarde se vio concurrida a la plaza de morelianos que realizaban compras. Del mismo modo, en algunas tiendas se observaron largas filas para ingresar. En las plazas públicas como la de Armas y San Francisco, que se encuentran de libre acceso, los ciudadanos no respetaban la sana distancia en las bancas, en tanto que sobre la calle Valladolid se observó un gran número de ciudadanos realizando compras, llenando las tiendas sin seguir las medidas recomendadas. En el caso de los restaurantes, algunos lucieron con un flujo importante de ocupación y otros con menos ciudadanos consumiendo en el lugar. Por la tarde, los negocios en la plaza comercial respetaban el horario de cierre a las 19 horas, sin embargo, tardaron varios minutos después de la hora límite los ciudadanos en salir del lugar. En el caso del primer cuadro de la ciudad, la mayoría de los negocios siguieron con la medida, a excepción de una óptica y una taquería que fueron observados. Seguir dando servicios después del horario marcado. Por su parte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que en el operativo realizado con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán durante el sábado, se supervisaron 102 establecimientos en la ciudad, de los cuales nueve fueron suspendidos, entre ellos tres vinaterías, una taquería, un restaurante, un establecimiento de juegos al azar, dos bares y un centro nocturno. Por incumplir con las medidas preventivas para romper la cadena de contagios por COVID-19. Durante el domingo, los negocios recorridos por la Avenida Madero Poniente respetaban el cierre total y los de comida continuaron con el servicio solo para llevar. Mismo caso con los centros comerciales, casas de empeño y tiendas de artículos diversos de la Avenida Madero a la altura del monumento y Tres Puentes, quienes se mantuvieron con las cortinas abajo. En el caso de la zona del Mercado de Independencia y la Avenida Lázaro Cárdenas, los establecimientos fijos también cerraron completamente. De la misma manera, los diversos puestos ambulantes no se colocaron dicho día y solo se observaron algunos otros semifijos que sí salieron a vender sus artículos. De igual forma, sobre la calle Vasco de Quiroga, que es de las más concurridas por los ciudadanos para realizar compras, se mantuvieron los negocios cerrados y se observaron algunos ciudadanos transitar por la vialidad. Informó para Meganoticias, Blanca Apadilla.